¿Es que hay música de blancos y música de negros? Bueno, el concierto de Gershwin Es, da la impresión de ser para negros. sí, por Pues un digo, poco el para negros sin jazz, diferenciarlo. por un poco del jazz y todo Exacto. eso, pero lo escribió un blanco. Diría que estaba enamorado de los negros. Teresita ha tenido dos amores en su vida, el piano y los amores. Y los amores me dejaron. No. Me quedó el piano posesivo y no debe ser muy interesante vivir con una pianista o un pianista. Porque, bueno, le dicen a uno, bueno, vamos al cine, entonces uno tiene el pasaje de la sonata que no había salido. Ay, no, hoy no, vamos mañana, es que todavía no me... Hasta No, eso se llega, Teresita, sí, ¿sí? ese es mi canción y uno... Yo creo Y que... si eso es así, Teresita, ¿no llega un momento en que se piensa, no más ese instrumento me esclavizó? No, no, porque, bueno, eran los amigos y este instrumento no esclaviza, es buena compañía, es bonito. Lo que pasa es que tal vez uno no supo combinar bien las dos cosas. ¿Desde qué edad estás tú junto a un piano? 3 años y medio. Desde los 3 años y medio en Sí, Medellín, en ¿no? Medellín. En el teatro. En el teatro, como mis padres eran los porteros, pues yo estaba siempre ahí, fascinada. ¿Desde los 3 años se puede fascinar una niña con el A instrumento? mí me pasó. Sí, yo era una niña que vivía mucho dentro del Palacio de Bellas Artes. Entonces tenía acceso a la pintura, al teatro, a la música, al ballet. Miraba todo el día todo eso. Me tocó conocer mucha gente, porque ahí también funcionaba Radio Cadena Nacional. Era Lola Flores, Juan Legido, De María todos, Luisa todas partes. Blandín. Y lo del piano, tú te a esa edad ya te acercabas al piano. Yo miraba cómo daban las clases, y por la noche, antes de que mi padre cerrara el conservatorio, yo iba cerrando todo, tocando los pianos, lo que yo escuchaba. Yo estudié como un año al escondido. A puro oído, como se Ha puede. oído, sí. Sí, ¿y tu padre sabía? Él era el cómplice. ¿Sí? Sí. Qué Mi linda palabra. mamá sí, se Qué linda ponía palabra el como... cómplice. ¿Tu mamá no le gustaba? No, mi mamá decía, ay, no, no entusiasme a la niña con eso que no tenemos plata. Y eso es para blancos. Ay, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo ahora entiendo. Yo ahora entiendo porque además, pues no había muchos recursos y ellos pensaban en un piano para mí. Y eso es para blanco. Sí, y todas las niñas que estudiaban en esa época eran niñas La única negra eras ricas. tú. Sí. Pero me fue muy bien porque entonces en los conciertos me daban muchos regalos, me aplaudían ¿Cómo es la vida? y dulces y flores. Paradójicamente, la negrita, claro, la negrita Sí. que toca piano. Entonces eran unos conciertos infantiles. Ya cuando me dieron la beca, cada 6 meses teníamos un concierto infantil. Entonces la profesora que me empezó dando clases al escondido. Después le dijo a las madres, ay no, yo tengo la negrita que quedó, que formé parte del grupo, y ella sí, quedó muy bien. Entonces, no, de todo, y me regalaban el vestido y los zapatos. Yo cada 6 meses era como si hiciera la primera Hacer, yo no sé cómo va a ser. Comentico.
mucho, Piñana. Muy lindo. ¿Cuánto quiere apostar a que si Manzanero lo hubiera oído le hubiera encantado? Te aseguro. Tóqueme algo de Lucho Bermúdez. De Lucho, pero cachaquito pues, porque... Vamos a tocar juntos a cuatro manos. Listo. ¿Sí? De seguro me pelo yo. Ahí voy. Yo no me dé ni una. El bal de la pulga. Entonces tú haces lo que quieras. Bueno. ¿Tú me llamas? ¿Yo le marco o qué? ¿Cómo sí, es? Tú piensas.